Buenas noches, bienvenidos todas y todos al Centro Cultural Petroperú. Petróleos de Perú les da la más cordial bienvenida a esta noche tan esperada, donde vamos a compartir junto con el ganador del Premio COPE 2020 de Cuento la aparición de una nueva publicación del sello de ediciones COPE. Nos referimos a la obra que recoge a las obras seleccionadas de la edición vigésimo primera Bienal de Cuento, Premio COPE 2020. Como saben, esta edición ha sido realizada con gran convocatoria de todas las regiones del país y de peruanos residentes en el exterior. Esta noche vamos a presentar a cargo de especialistas que nos acompañan en la mesa, en esta mesa de honor virtual. Y vamos a también a tener nueva información del premio COPE que próximamente vamos a dar a conocer. Esta noche nos acompaña la señora Carla Santa Cruz, gerente de comunicaciones de Petroperú, a quien voy a dar el pase para sus palabras de salud. Muchas gracias, Aldo. Bienvenidos a todos. Estimadas invitadas esta noche, Teresa Ruiz Rosas, Carla Sagastegui, apreciado Miguel Ruiz Cefio, Premio COPE de Cuento 2020, familiares y amigos todos presentes. A nombre de Petroperú, saludamos a los 18 escritores, al ganador, a menciones honrosas y finalistas que conforman el libro El Dedo en el Disparador y los cuentos menciones honrosas y finalistas de la vigésimo primera Bienal de Cuento Premio COPE 2020. A finales del año 2020, el jurado calificador de la vigésima primera Bienal de Cuento eligió a la obra El dedo en el disparador de Miguel Ruiz Cefio como el máximo premio y seleccionó a otros más por su alta calidad y representación en la narrativa contemporánea actual. No solo tuvimos esta edición del concurso con más alta convocatoria de trabajos participantes, ¿no? Más de 3.000 cuentos, sino que la calidad de los relatos presentados estuvieron a la altura de un certamen que se abre camino a pesar del panorama de incertidumbre en el que hoy estamos viviendo, ¿no? Y es que aún con esta pandemia, expresiones como esta nos demuestran que la palabra, la lectura y la creación literaria puede ser un espacio muy oportuno para salvaguardar y liberar lo que somos, hacia dónde queremos ir como profesionales y en todo sentido. Nuestras felicitaciones especiales al escritor Miguel Ruiz Cefio, Premio COPE de esta edición y a todos los escritores que son parte de la presente obra. Invitamos a todos los escritores a seguir participando del Premio COPE, un certamen que promovemos año a año en todos los rincones del país y en concordancia con la política cultural de Petroperú. Estamos seguros que con vuestras creaciones e investigaciones continuaremos haciendo el Premio COPE, como dicen los entendidos, el certamen más importante literario en el país, ¿no? Les recordamos que la obra El dedo en el disparador y los cuentos menciones honrosas y finalistas ya se encuentran en la biblioteca virtual de Petroperú. De manera libre se encuentra en la biblioteca virtual y en las próximas semanas también vamos a poder adquirirlo en las librerías del país. Los invitamos también a conocer y leer las demás obras del sello Ediciones COPE alojadas en nuestra biblioteca virtual. Finalmente, extiendo nuevamente el agradecimiento a los invitados de esta noche. Y por supuesto a la compañía de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Carla Santa Cruz, gerente de comunicaciones de Petroperú, por sus palabras. Y como ya se dijo, hoy tenemos también la presencia de distinguidas especialistas que se van a encargar de los comentarios de la obra que hoy nos reúne. Hablamos de Teresa Ruiz Rosas y de Carla Sagastegui. Permítame mencionar una breve reseña biográfica de cada una de ellas. Teresa Ruiz Rosas es narradora, traductora literaria y docente universitaria. Actualmente reside en Colonia, Alemania. Tras largas estadías en Budapest, Barcelona y Friburgo de Brisgovia, donde siguió diversos estudios de filología. Su primera novela, El copista, fue finalista del Premio Herralde y su cuento Detrás de la calle Toledo obtuvo el Premio Juan Rulfo en el año 1999. Posteriormente publicó La mujer cambiada, Nada que declarar, entre otras obras.
Con su novela Estación de Lirio obtuvo el Premio Nacional de Literatura 2020, hace poco, otorgado por el Ministerio de Cultura del Perú. También nos acompaña Carla Sagastegui, ella es doctora en Arte, Literatura y Pensamiento por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y docente en la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autora del libro de cuentos La vida íntima de Madeleine Monroe y ha publicado relatos en revistas y antologías, y junto con Jesús Cosío es autora del cómic Ya nadie te sacará de tu tierra, un cómic sobre la reforma agraria en el Perú. Sus temas principales de investigación son la oralidad en el marco de la interculturalidad y la novelización del cómic peruano. Bien, entonces vamos a dar pase a los comentarios de la obra. Quiero invitar primero a Teresa y luego a Carla Sagastegui. Adelante, Teresa, por favor. Muy buenas noches a todas y a todos. Los saludo desde la ciudad de Colonia, en Alemania. Efectivamente, son las 2 de la madrugada aquí, así que si me ven un poco alicaída será por eso. Y ya no soy docente universitaria hace tiempo. Puedo estar solo con la literatura, así, tal cual. Bueno, me siento pues nuevamente muy honrada de poder decir unas breves palabras en esta ocasión que es tan significativa del Premio COPE por la presentación del libro correspondiente a la convocatoria del 2020. Siempre es una dicha tener un nuevo libro en circulación y el anuncio que se hará al final de la nueva convocatoria en las categorías de poesía y novela. Tuve el placer de conformar el jurado en el premio de cuento en representación del Ministerio de Cultura. Cuando abrí el archivo PDF de este libro hace 2 semanas y vi que son 576 páginas, de entrada me sorprendió que fuese tan voluminoso. Me asusté un poco, pero luego recordé que muchos de los seleccionados son además cuentos un tanto largos. Según las bases, podían extenderse hasta las 30 páginas. Y en buena hora, Petroperú incluye en sus publicaciones también a los finalistas. Hay además en este libro un estupendo prólogo de Natalie Villena, también jurado por Petroperú, y en el cual comenta la totalidad de los cuentos que reúne este volumen. Por eso yo me ceñiré solo a algunos y algunos aspectos para complementar las palabras de ella. Desde luego es muy revelador que se hayan presentado, como ya señaló Carla Santa Cruz, más de 3.600 cuentos. Este récord de participación es un número muy alto en realidad para un premio nacional. Si me permiten la comparación, yo recuerdo que cuando tuve la dicha de ganar el premio de cuento de Radio Francia Internacional en el 99, se habían presentado, me dijeron, unos 5.400, y era un concurso internacional para todos los países de habla hispana. Entonces, esta enorme acogida del COPE del 2020 puede tener que ver también, desde luego, con la dotación insólitamente alta del premio, pero con certeza con el deseo de escribir y de obtener un reconocimiento, algo que el propio Premio COPE viene motivando desde que en 1979 lo fundó el poeta Pedro Cateriano Delgado, arequipeño. Mi enhorabuena a todos, porque participar es la base para que los concursos y premios sigan existiendo, y presentarse a veces no es un paso fácil. Y enhorabuena, por supuesto, al ganador, Miguel, menciones honrosas y finalistas. Los cuentos se envían con seudónimo, como ustedes saben, lo cual hace más interesante el debate del jurado, que tampoco ha sido tarea sencilla, debo decir. Si bien había una enorme variedad como buen reflejo del mosaico que es el Perú, también hubo un buen número de cuentos de calidad que no pudieron llegar a la semifinal. Sobre el trabajo ganador que da título a este libro, El dedo en el disparador, de Miguel Ruiz Efio, como sabemos, nacido en Lima en el 77, un cuento de impecable factura que combina 3 registros de lenguaje muy bien diferenciados,
quisiera señalar algunos aspectos de fondo que considero importantes. El argumento es un matricidio que comete al azar un niño de apenas 2 años y que, como ha contado ya su autor en la ceremonia de entrega del premio, ocurrió efectivamente en los Estados Unidos en 2014, según había leído él en una crónica, y que ni siquiera es un caso aislado, como dirá más adelante en el propio cuento. Un hecho tan impactante y aparentemente inverosímil por la edad del niño está casi destinado a generar una ficción que sirva de marco a un titular tan aplastante. Como es además este un cuento tan logrado, da pie para plantearse al menos 2 aspectos de fondo que considero relevantes. El primero concierne la tenencia de armas en los Estados Unidos. Miguel Ruiz Tejeda hace una referencia a la segunda enmienda en la Constitución de allí, por la cual se ratifica la tenencia de armas. Es importante considerar que el origen de esta justificación está en los siguientes propósitos: disuadir un gobierno no constitucional, repeler invasiones, suprimir insurrecciones, facilitar un derecho natural de defensa propia, participar en la aplicación de la ley, permitir a la gente organizar sistemas de milicia. Vale decir, se basaba en primer lugar en el derecho del ciudadano estadounidense para defenderse de la potencial situación del abuso de la autoridad. Una especie de garantía de la democracia, si se quiere estirar los términos. Para los ciudadanos es un derecho, un logro al que no están dispuestos a renunciar. Me comentaba hace poco un hondureño criado en Tennessee desde los 8 años, como la protagonista del cuento de Miguel y víctima, otra arequipeña de este cuento, que allí a los 14 años es frecuente que un chiquillo reciba por su cumpleaños su primera arma para ir familiarizándose. Desde mi perspectiva pacifista, no deja de estremecerme un hecho así. De modo que los inmigrantes, como en este cuento, se asimilan perfectamente también a tal derecho, entre comillas. Lo demencial para quienes lo vemos desde fuera es la práctica. ¿En qué medida se ha vuelto el arma un elemento para simplemente ir asesinando a quemarropa, sin ton ni son, como se ve una y otra vez? Y, por otro lado, un arma que hasta una mujer lleva en su bolso al supermercado con la misma naturalidad que su celular, como leemos en este cuento. Un arma lista para disparar, es decir, que dar muerte a cualquier agresor, dado el caso, no es desproporcionado para aquella mentalidad. Ni siquiera para esta científica, la protagonista del cuento, que consagra su vida a la investigación sobre las células cancerígenas. En definitiva, que tiene un interés por hacer algo por la vida humana. El segundo tema para la reflexión, en mi opinión, es que, según se dice, el niño hace esta operación de disparar, como seguramente ha visto en televisión y en videojuegos. Me resulta inconcebible que un niño de 2 años esté viendo televisión y videojuegos a su tierna edad. He ahí otro aspecto de la cultura estadounidense que, por desgracia, da la pauta de conducta tarde o temprano en muchos lugares del planeta y ante el cual debemos ser críticos. Confiemos en que nuestro país sea cada vez más remota esa imitación. Bien, como Petroperú ha tenido el acierto de organizar ayer un conversatorio titulado Las menciones honrosas toman la palabra, me voy a limitar a decir algo sobre algunos de los cuentos finalistas de este volumen. Quisiera destacar el de Alejandro Cayatopa, que se titula Alejandro, el arrebato del infante, y narra la historia de un niño que es víctima de un atentado terrorista y pierde un ojo. Es el niño, a su vez, quien cuenta todo desde su perspectiva, con un lenguaje límpido y persuasivo, y quien consigue activar sus fuerzas internas para lograr curarse ante las amenazas de quedarse ciego del otro ojo que le vaticina un médico de dudosas bondades. Resulta conmovedora la tenaz lucha del padre por querer la cura de su hijo y que finalmente le infunde a él esa fe que se apodera del pequeño gracias a un encuentro inesperado.
El cuento La Santa, de Adolfo Bustamante, nacido en Lima en el 82, es un excelente thriller lleno de suspenso y genial en su desarrollo, ambientado en Lima en 1989, donde un cura psicópata en plena época del terrorismo, que rechaza a sus propios hijos y los tiene en cuantía, acorrala al protagonista en un callejón sin salida y mata a su propia hija en un macabro ritual disfrazado de santidad, convencido él de así perpetuarse. Ícaro en Manhattan, de Regina Limo, nacida en Lima en el 82, es un magnífico cuento de tres historias y tres voces entrelazadas, ambientado en el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York y con el sustrato de la mitología griega. Confluyen, solo en la narración, desde luego, un hombre a punto de saltar al vacío y un fotógrafo dedicado a registrar la muerte en sus instantáneas y que también ha fotografiado, por ejemplo, el asesinato de Bob Kennedy 32 años atrás. Otro cuento notable es El pueblo de Magnolia, de Ángel Portela, nacido en Ancash en el 71, que denuncia la violación e infanticidio de una niña casi prodigio de 11 años por parte de un principal del pueblo que se las arregla para hacer culpabilizar a un viajante comerciante de alimentos, de buena entraña a él, que suele llevar a la pequeña Magnolia graciosamente a su destino. El hombre sometido a torturas y vejámenes para hacerlo confesar algo que no había cometido. Gracias a las pesquisas de un teniente digno de una novela negra de género, se descubre al verdadero asesino. Pero la justicia del lugar y el pueblo entero están tan acostumbrados al carácter intocable de los poderosos que lo dejan libre. Entonces el viajero decide vengarse en una suerte de fuente ovejuna, pero al revés. No que todos a una castiguen al malhechor, como en aquel clásico de la literatura española, sino que él los castigará a todos a una en cruel y desproporcionada venganza. Escrito en primera persona, tiene ese tono confesional que funciona con gran eficacia en relatos negros. Baldo Laudaro, In Memoriam, de Percy Slava, cajamarquino nacido en 1990, es un desgarrador cuento de triste actualidad que enfoca el drama de la pandemia de COVID desde una perspectiva insólita. Un tema, por demás, recurrente en la convocatoria 2020 del COPE por razones obvias. En esta ficción, hasta el trabajo más ingrato, como es el de recoger cadáveres, ha llegado cierto crimen organizado, al punto que el protagonista prefiere morir y de hecho se suicida a seguir vivo cuando es acusado, de nuevo, injustamente de delitos que no cometió. Garibaldo tras los Marcova, del chalaco David Condori, nacido en el 97, es un cuento muy literario en su tema, citado en el año 2006, en que un ensayista se obsesiona por encontrar a un misterioso escritor de nombre Marcova, fallecido en 1982, en aras de una verdad literaria, y nos hace recorrer Argentina, Polonia, Ucrania. Vemos una tímida reminiscencia de los detectives salvajes del Gran Bolaño para acabar deslindándonos de la realidad, o deslindándose en el cuento. Bien, quisiera terminar recordando un dicho que se usa al hablar de antologías, que mi padre me decía siempre: no están todos los que son. Es decir, que habría tenido que ser aún más voluminoso este libro para poder divulgar la riqueza cuentística del Perú en este momento. De modo que no se desanimen quienes no figuran en este volumen, sigan escribiendo, por favor, y sigan presentándose al ya legendario Premio COPE del Perú. Muchas gracias. Gracias. Querida Teresa, por tus palabras tan acertadas, y me alegra ver detrás tuyo un trofeo del Premio COPE, claro, que lo tienes en alto, a la cual te agradecemos mucho. Qué bueno, qué bueno.
Bien, continuamos con el programa. Doy pase ahora a Carla Sagasti para sus comentarios. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con Teresa, con Miguel. Gracias, Carla. Gracias, Aldo. Bueno, ya Teresa ha hecho casi un resumen de la mayor parte de los cuentos. Y yo más bien quiero enfocarlo, como no he participado de estos otros eventos, ¿no? Donde se ha podido conversar acerca de los finalistas. Yo quisiera interpretar el premio COPE justamente por, creo que es el premio que mayor vigencia ha tenido en la historia de la literatura peruana, creo que no estoy equivocada, ¿no? 21 años sin detenerse. Que creo que siempre ha tenido tal prestigio y tanta importancia que de alguna manera este libro, cada una de estas antologías representa en ese año las tendencias literarias que están presentes en la narrativa, ¿no? Sobre todo en la narrativa de cuentos, ¿no? Que es un género que en Perú siempre ha tenido mucho éxito por diversas razones, ¿no? El cuento tiene éxito porque, bueno, y ahora en las elecciones lo hemos visto porque somos un país rural también, donde los relatos orales, los cuentos tienen mucha, mucha vigencia y un gusto por el cuento, pero también porque creo que fue el primer género en el que descollamos antes del boom literario, ¿no? El cuento peruano, creo que Ribeiro, sobre todo, había ido, digamos, creando un espacio, pero bueno, desde las tradiciones de Palma, en fin, ha sido un género muy, muy presente y muy importante para nuestro país. Entonces, a partir de eso, la lectura que he realizado acerca de los cuentos tiene que ver con cuáles han sido los temas más importantes o las tendencias de género, si es que dividimos el cuento por géneros. Que nosotros podemos encontrar, ¿no? En el libro, me parece por eso muy importante. Entonces, lo primero que quería resaltar es que de todos los cuentos que se han publicado, la mitad de ellos son cuentos en los que el tema es la literatura misma. Y que es algo que me parece muy importante porque aquellos que hemos estudiado literatura sabemos que la literatura cobra presencia justamente por esas referencias a sí mismas. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, ¿no es cierto? Que es el clásico, creo que estoy diciendo, es un ejemplo bastante común, ¿no? Pero Don Quijote de la Mancha asume ese personaje, se convierte en ese personaje, Alonso Quijano, porque ha leído novelas de caballería. Y a lo largo de todo Don Quijote hay una serie de cuentos, hay una novela pastoril, hay una novela ejemplar, ¿no? Pequeño, lo que, bueno, en esa época se llamaba novela y que ahora serían cuentos. Dentro de la novela mayor hay una serie de relatos. Entonces, eso me parece algo fundamental. Yo recuerdo, por ejemplo, en los tiempos en que fui finalista del premio COPE, mención rosa. Recuerdo que, por ejemplo, se discutía mucho porque ese tipo de literatura era considerada una literatura un poco elitista, ¿no? La literatura que se miraba a sí misma, que hablaba de sí misma. Pero con los años cada vez eso se ha validado más, porque además no es una literatura que hable, con excepción de un par de cuentos, digamos, que hablan de literatura de otros países, la mayoría está hablando de literatura peruana, es decir, nuestros autores literarios, nuestros personajes literarios también, perdón, se han vuelto personajes literarios. Vallejo es un personaje literario, Clemente Palma es un personaje literario, Georgette Vallejo es un personaje literario, el señor Paniza, que a mí la verdad que me ha encantado ese cuento, y la verdad que no quiero dar el resumen porque lo malogro, pero en los tiempos de Valdelomar, de Mariátegui, esta misteriosa historia del señor Paniza, la verdad que es un deleite ver cómo
se va recreando a todos estos autores que, como les digo, ya son nuestros personajes, ¿no? Eso me parece un punto a resaltar muy importante de la antología que se ha llevado a cabo, ¿no? Porque eso significa que ya tenemos una literatura que se mueve dentro de su propia tradición a sus anchas, y que realmente sí ya nos permite hablar, pues, de una tradición propia, ¿no? El otro punto que me parece que cabría resaltar es la presencia directa o indirecta de Sendero Luminoso y del conflicto armado interno. Por lo menos en tres de los relatos es casi protagónico, ¿no? En el relato que había mencionado Teresa, de Alejandro el arrebato del infante, de Alejandro Cayatopa, esta historia, ¿no?, que ocurre entre el padre y el hijo, y esta esperanza, digamos, en devolverle la vista, tiene parte de una explosión, ¿no es cierto?, de un atentado senderista, que fue además algo que se había naturalizado en su momento, ¿no? Nos habíamos acostumbrado a ese tipo de cosas y habíamos aprendido a reponernos. Y pienso ahora en estos tiempos de pandemia y de crisis, que no nos viene mal un relato como ese, ¿no? De cómo nos podemos reponer de crisis tan grandes, tan fuertes, ¿no? Está también el cuento Testimonios Reales, de Edwin Camasca, que es un cuento muy interesante porque, digamos, apelando a este recurso literario del contrapunto en tiempos o mundos diferentes, ¿no?, se intercala un personaje vinculado a Sendero Luminoso con el Inca Garcilaso de la Vega. Entonces me parece un experimento interesante, qué cosas se están exponiendo ahí. Pero el cuento que sí trata, digamos, directamente, porque consiste en eso y es lo central, es el cuento de Harold Gastelú, Historia de la Guerra desde el Inframundo, que tiene que ver con una mirada, digamos, desde la muerte, ¿no? Desde los senderistas ya muertos, que son personajes, además, hablando antes de personajes literarios, ahora en este caso hay una serie de personajes que fueron protagonistas del conflicto armado y que cobran vida en ese relato, pero una vida subterránea en el inframundo, y desde ahí empiezan a relatar y a revisar algunos años del conflicto armado, ¿no? Asociando también el penal con la cárcel, ¿no? Ese tema es importante. Yo creo que ese conflicto armado, y ahora nuevamente también en este contexto ahora electoral, también está muy presente nuevamente el tema del terrorismo. Entonces creo que son textos que nos hacen dialogar, conversar. Y hay un conjunto de textos, ya para abrirlo, que también son fantásticos o que pertenecen a géneros como el thriller o la literatura de detectives, ¿no? Como es este relato, el caso del ojo turco, ¿no?, que parece casi una película de cine negro, ¿no?, de film noir, así tal cual, en ese relato. Es decir, hay una exploración de géneros, hay un tema de memoria, hay una exploración de personajes literarios, pero ahora quiero centrarme en, y ahí voy a llegar, porque de Miguel voy a hablar al final, quiero llegar a una serie de temas que justamente nos interpelan éticamente, ¿ya? Y creo que ha sido otro elemento porque hay una, digamos, una forma de entender la literatura o la labor del escritor o del autor, que, bueno, que es una mirada, si quieren, un poco tradicional, ¿no? Pero que donde el autor es visto como un vocero, ¿no? Como cuando Ribeiro, por ejemplo, titula a su antología La palabra del mudo, ¿no? El autor como un vocero.
esa idea de que el escritor es un vocero de la sociedad y que a través de él, a través de ella, salen temas que fluyen, ¿no es cierto?, que son como presiones dentro de la sociedad que tienen que canalizarse y que tienen que ser visibilizadas. Entonces, es en ese contexto que a mí me interesa ver cuáles son los temas que han resultado conmovedores. Por ejemplo, en el texto de Regina Limo está este tema terrible, pues, ¿no?, del atentado a las Torres Gemelas, y cómo se vive, digamos, esta posibilidad de la muerte, ¿no? Está también el tema de estos niños que están en el hospital con su padre y su madre, que están también moribundos, y cuáles son las condiciones de atención en los hospitales. Nuevamente aparece, reaparece un poco el tema de los hospitales, pero que llega a las cárceles, con este cuento que a mí me gustó mucho de Percy Slava, que son estos cuerpos en la pandemia, ¿no? Del entierro, del posible tráfico de órganos. La verdad que es muy interesante porque nos abre a todo un tema que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con un mundo ilegal vinculado a la muerte, con las cárceles, que me parece que tiene que ver con una manera de mostrar la sociedad, ¿no? Luego está este cuento de Marcela Cossíos, Una madrugada de verano, donde la madre escapa con su hija y la cabra, porque me parece que acá hay un enfoque de género de cómo poder dotar a la hija de una libertad que una serie de formas familiares, digamos, quieren atar. Pero creo que el cuento que mejor enfoque de género tiene de todos es el de Ángel Portela, el del pueblo de Magnolia, que además es un cuento que está narrado, digamos, con muy buena narrativa, ¿no? Y nos cuenta, pues, una historia realmente terrible, nuevamente la muerte está muy presente en todos estos relatos, y así es como quiero llegar al de Miguel. Sé que estoy omitiendo sobre todo los de literatura fantástica que me gustan mucho, pero en verdad esos los dejo a que ustedes los lean, ¿no? El del extraño caso del señor Paniza, el de Testimonios Reales, el de La novia del caballo emperatriz de Casimiro Ramírez, del cual no he hablado y que la verdad que está así como impecable dentro del género de literatura fantástica, pero quiero centrarme en El dedo en el disparador. Creo que la propuesta de Miguel juega con la figura de la prensa, el vínculo de la prensa con la literatura. Recuerdo mucho que ese era un recurso de Manuel Puig en sus novelas, ¿no? La presencia de la prensa, de la noticia como evidencia, que es llevar a la literatura a un límite que me parece muy importante entre la ficción y la realidad. De hecho, Miguel ha partido de un hecho real, pero luego, para crear la ficción utiliza un medio que parece también real, como si hubiera ocurrido toda la entrevista, como si todo eso se hubiera llevado a cabo, y que luego nos hace ingresar a la vida del padre. Y si bien yo reconozco esto que ha dicho Teresa, porque es obvio en el cuento que como vocero, digamos, está esta manera de denunciar, de discutir la violencia y el uso de las armas de manera indiscriminada e irresponsable que hay en muchos estados norteamericanos o en casi todo el país. Yo quisiera centrarme más bien en la reacción del padre con el niño, porque creo que hay un elemento de la literatura, por más que seamos voceros sociales, y creo que está presente en todo el libro, en realidad, que tiene que ver con el extrañamiento, que creo que es una herramienta fundamental en la literatura. El extrañamiento tiene que ver con
ese poder literario, sobre todo la literatura, digamos, del siglo XIX en adelante, ya la novela, desde la novela romántica, digamos, desde el romanticismo hasta la fecha, donde aparece esta figura del extrañamiento que tiene que ver con cómo nos descolocamos entre nuestras subjetividades y la realidad. Y cómo nos acercamos a una manera en la que nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras reacciones no son las esperadas. Es como algo como que ocurriera por primera vez, pero que cuando el lector accede a eso le da como un temblor interno porque siente una identificación de que alguna vez también a lo largo de su vida ha tenido esa percepción, ¿no? Entonces creo que mostrar el extrañamiento es como el clímax que tiene que ver con justamente esa perturbación que generan las armas en todos los sentidos del término. O sea, no solamente nos está quitando la vida, sino que las personas que siguen vivas pasan a una dimensión de extrañamiento donde los lazos afectivos, emocionales, realmente se quedan perturbados, ¿no? Entonces, hay unas cuestiones de, si quieren ustedes, de ley natural, de cosas previas que se rompen, unos lazos muy primitivos que en ese caso quedan trastocados, ¿no? Entonces, yo por eso quiero saludar el trabajo de Miguel, porque realmente me parece que de todos los cuentos es el que mejor logra estos elementos que les había mencionado, ¿no? El límite entre la realidad y la ficción, la denuncia a problemas sociales, como hemos visto en un conjunto de textos, pero también la preservación y la comunicación del extrañamiento, que me parece que es un elemento fundamental de la literatura, porque la buena literatura es la literatura que nos sacude, es la literatura que no nos deja mirando el mundo de la misma manera como lo hacíamos antes, ¿no? Entonces, yo sí quiero felicitar la antología. Definitivamente siento que sí estamos ante una literatura peruana de buen nivel. Quisiera que hubiera más autores como Miguel que se arriesguen, digamos, a este tipo de situaciones un poco más interpeladoras hacia el lector, ¿no? Me parece que es algo que es un aporte y bueno, creo que ya llegué al tiempo que me habían pedido, así que ya no dejo más palabras para que lo escuchemos a Miguel mismo. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Carla, por tus comentarios, muy, muy, muy pertinentes también e interesantes, y da ganas de volver a leer los cuentos, ¿no? Para leerlos ya de una vez, para ir conociendo a los autores y sus relatos. Bien, ahora vamos a dar pase a Miguel Ruiz Efio, que es el Premio Copei Oro de la 21ª Bienal de Cuento, y que precisamente el nombre de su relato es el que le da título a esta obra que hoy presentamos. Adelante, Miguel. Buenas noches con todos. Quiero agradecer en primer lugar a Petroperú por la organización del concurso primero, que como cada edición se realiza con un jurado de lujo. Agradecer también las palabras que me precedieron de Teresa, de Carla. Gracias a todas las personas del Centro Cultural con quienes he tenido comunicación en estos meses desde que se dio el fallo de esta edición 2020. Felicitar a Petroperú por su constancia en la organización de este concurso, que además de las ediciones con las que siempre nos sorprendía de cuento y poesía, hace ya un buen puñado de años aumentó a ensayo y a novela. La literatura es el arte de la imitación. Los escritores recogemos hechos reales e inventamos historias que luzcan como posibles o como reflejos fidedignos de la realidad que imitan. Esta convicción me ató durante largos meses a la historia que narro en el dedo, en el disparador, una historia real, como se ha mencionado en las palabras que me precedieron y como lo he mencionado también en algunas entrevistas a raíz del premio.
Durante este largo periodo anduve buscando detalles del suceso y sus consecuencias, que era lo que me había preocupado más cuando supe del caso. Hurgué pormenores del suceso en archivos periodísticos e hice el ejercicio de recrearlo en un mapa, en un plano del supermercado. Busqué en la red tutoriales que existen en la red sobre el uso de armas. Sí, cualquiera de nosotros puede entrar a YouTube y encuentra tutoriales sobre cómo se usan ciertos modelos de armas. Revisé entrevistas y biografías de científicos de actualidad. Como se mencionaba, los protagonistas son un hombre y una mujer dedicados a la ciencia. Y leí sobre las leyes estadounidenses que norman la posesión de armas en ese país. Todo eso dio lugar a un par de versiones que no me dejaron contento. Hasta que de manera natural di con un puñado de crónicas, este género periodístico tan recurrido en los últimos años, que me brindó la solución a mi problema. Y así un domingo me encerré desde muy temprano y hasta altas horas de la noche para escribir esta historia con la firme convicción de que tenía algo importante que comunicar a un lector. Una historia urgente no necesita de la lírica, por lo menos no de manera evidente, para revelar pormenores a su destinatario. La precisión de los hechos y de las descripciones tenía que ser suficiente para alarmar y sacudir al lector. Por eso elegí recurrir a un periodista imaginario para contar esta historia. Y así fue como Máximo Berríos me prestó su prosa periodística para organizar la compleja red de datos que resumiría en la tragedia del matrimonio Carter-Macedo. Luego vendría un largo periodo de abandono del texto, hasta la revisión de la versión final, durante los exasperantes meses de encierro que vivimos el año pasado y que lamentablemente aún continúa. Finalmente, quiero agradecer y saludar a mis padres, a mi familia, a Mili, a mi esposa, y a Petroperú una vez más por este evento, por este libro de, como se ha mencionado, más de 500 páginas que registran la buena salud que tiene el cuento peruano, y exhortándolos, solicitándoles que este evento, este premio, continúe por muchos años más. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Efectivamente, el premio, haciendo un recuento, y a los que aún no lo saben, el premio COPE inició su camino en el año 1979, como bien mencionó Teresa, bajo el empeño y la tenacidad de don Pedro Cateriano Delgado, y en todos estos años él ha sido no solamente miembro del jurado en casi todas las ediciones, pero también un ejemplo de tenacidad, de perseverancia y de rigurosidad para llevar a cabo todo el proceso de qué significa un concurso nacional. En la empresa estamos muy, muy contentos y muy expectantes también, siempre con las nuevas ediciones, publicaciones, relatos, y en cada categoría tener siempre el panorama y el termómetro de cómo va la literatura peruana en todos estos años, ¿no? Y efectivamente, como dijo Miguel, la empresa le ha sabido dar ese empeño y ese empuje que año a año da a este certamen literario. Bien, entonces ahora quiero invitar nuevamente a la señora Carla Santa Cruz, quien nos va a tener un anuncio importante que hacernos esta noche. Adelante, Carla. Gracias, Aldo. Muchísimas gracias por el pase, y efectivamente, como bien comentas, tenemos hoy un anuncio muy importante y que nos va a alegrar a todos, ¿no? Y nos sigue alegrando a todos. Como ya dicta la tradición, ya desde hace más de 40 años que inició nuestro premio COPE, cada vez que vamos cerrando una edición del concurso, ¿no? Hoy tengo el placer y el honor de anunciar el inicio de la convocatoria de la 20ª Bienal de Poesía y 8ª Bienal de Ensayo, premio COPE 2021.
Invitamos a todos los interesados a que participen de esta nueva edición, donde vamos a seguir utilizando, por supuesto, las herramientas digitales para la convocatoria y para la calificación, ¿no? Desde el día de mañana ya pueden enviar sus trabajos, ya se va a disponer de la plataforma para que los podamos recibir y vamos a recibir los trabajos hasta el viernes 27 de agosto del 2021. Pueden encontrar toda la información de la nueva edición en la web del concurso, en la web de Gestión Cultural de Petroperú y en la página web de Petroperú, así como en nuestras redes sociales, donde vamos a ir difundiendo toda esta información que les comento. Nuevamente los invitamos a participar en nuestra próxima edición. Con mucho entusiasmo los esperamos y en nuestra plataforma virtual y, por supuesto, les deseamos la mayor de las suertes. Muchas gracias. Muy bien, entonces, como ha mencionado la señora Carla Santa Cruz, tenemos nuevo concurso Premio COPE 2021. Este año convocamos los géneros poesía y novela. Ahí en pantalla se puede ver el afiche alusivo de esta nueva edición que ya inicia el día de mañana hasta el viernes 27 de agosto, como mencionó la gerente de comunicaciones de Petroperú. En la página web institucional y del concurso pueden encontrar toda la información, las preguntas que pudieran haber, preguntas frecuentes, un correo de contacto, las bases del concurso y el formulario donde cada participante puede alojar su trabajo nuevamente de manera digital y encontrar las bases también y conocer todos los requisitos para postular en esta nueva edición. Bien, entonces, finalmente quiero agradecer la presencia de Teresa, de Carla Sagastegui por acompañarnos, por brindarnos comentarios tan interesantes de la obra El dedo en el disparador y los cuentos, menciones honrosas y finalistas de la 21ª Bienal de Cuento, Premio COPE 2020. Agradecer también a Miguel por su saludo y a la señora Carla Santa Cruz como gerente de comunicaciones de Petroperú y en esta nueva edición del premio COPE 2021 que ya inicia en este día a partir de mañana. Muy bien, entonces muchas gracias por acompañarnos a los que nos siguieron en esta transmisión y será hasta la próxima actividad. Hasta luego, muchas gracias.